Si nosotros emitimos un mensaje sin destinatario concreto, bueno, podemos tomarnos ciertas libertades. Siempre nos podemos tomar libertades, pero no importa mucho si alguien no entiende el mensaje. O sea, simplemente las personas que no lo entienden no lo van a considerar, no lo van a ver, no lo van a tener en cuenta. Va a ser un mensaje perdido, digo una botella al mar. No sirve para nada. Entonces digo, las cualidades del mensaje con destinatario o universal o anónimo, no importa mucho. Realmente no importa porque es como si estuviera en alemán. Así ahí dice peligro. Tal, no importa. No me importa. Realmente porque no lo entiendo. Y si no lo entiendo, para mí no existe. Ahora, cuidado. Si yo le mando una carta a fulano de tal y este no me entiende, ah, la cosa ahí cambia radicalmente. Porque esta persona, si no me entiende, se va a sentir atacada por mí. Porque yo tengo la obligación de transmitirle ideas claras, no ambiguas, no intrigantes, entendibles de una primera lectura. Es mi obligación. Y esa es la expectativa que tiene el receptor de mi mensaje. Quiere entender las cosas claras y no cosas ambiguas, confusas, con palabras que yo no conozco. Si una persona me escribe un mensaje y me incluye términos que notoriamente yo no sé, porque se sabe que esas palabras son de uso muy restringido al ámbito de esa del emisor del mensaje, me está atacando. No, me está diciendo algo para generarme angustia. Porque un mensaje encriptado, un mensaje que no se entiende, es un mensaje insinuante. Es intrigante. La intriga es una agresión. Siempre la intriga es una agresión. Entonces, si una persona, yo diría que la mayoría de las veces es por torpeza. Diría que es por autismo. Diría que es por no salir de su caparazón, de su burbuja, que escribe mensajes que como los entiende él mismo, el emisor. Se cree que el otro lo va a entender porque se cree tener un cerebro universal. Todo lo que él entiende lo entiende el universo. Y se desentiende de las singularidades del destinatario. No, no, mejor no se lo voy a poner así porque esto puede connotar dos cosas. Esta u otra, no. Mejor a ver, lo voy a pensar. Y capaz que por no perder tiempo, lo agredo. Porque le digo cosas que él no va a entender. Entonces, resumiendo, un mensaje que no se entiende, pero que no me es destinado a mí, no me importa. Simplemente lo descalifico. Sí, no lo vi, yo qué sé, qué decía ahí, no me importa. Porque no lo entendí de entrada. Ahora, si alguien me manda un mensaje, me quiere decir algo y no es claro, si no es nítido, si no es transparente, si no es lineal, si no es, digamos, que me llegue, ah, mirá, seguro, me está diciendo esto, esto y esto. Che, fulano, vos me quisiste decir estas tres cosas. Sí, claro, te dije, te quise decir eso. Ah, está bien. Entendió el mensaje. Ningún problema. Ahora, cuando por algún motivo, yo diría 9 de cada 10 veces, es la torpeza del emisor que no se pone en el lugar del receptor. Escribe como para que lo entienda él y él no necesita entender nada porque ya tiene la idea en la cabeza. No, el mensaje tiene que ser para que lo entienda el receptor de una primera leída, sin ambigüedades, sin dobleces, sin insinuaciones, sin intrigas, con total claridad. Quiero decirte esto, no ninguna otra cosa, solo esto. Tiene que ser un mensaje concreto para que el otro lo tome con una actitud honesta. Porque si no es claro, es deshonesto. Entre otras cosas, porque le mandó un mensaje sin tomarse el trabajo de hacer lo necesario para que el otro lo entendiera. Usted se da cuenta que usted le va a dar, por ejemplo, un vaso de agua a una persona.
y lo suelta antes de que el otro agarre el vaso, usted se da cuenta que viene sediento el otro. Yo, bueno, sí, como no, agua fresca, toma, paja. Y lo suelto, ah, no lo agarraste. No agarraste el mensaje. Ah, pero mira vos. Qué cosa. Pues, tendrías que haberlo agarrado. Si yo lo tenía agarrado, ¿por qué no lo agarraste? Es una cosa así, una agresividad por torpeza, ¿eh? Yo creo que 9 de cada 10 veces los mensajes agresivos por incomprensibles son por torpeza. Solo por eso.